Efectivamente, nosotros interpusimos unas medidas cautelarísimas, pero bueno, acabamos de conocer hace unos minutos que el Tribunal Constitucional ha avalado esta ley y ciertamente estamos consternados y nos parece muy llamativo que justamente cuando el Tribunal Constitucional ya está completamente controlado por magistrados progresistas, es ahora, después de 13 años, cuando dicta sentencia. ¿Tienes la sensación de que esta sentencia está tocada, habida cuenta de que cuatro de los magistrados están indiscutiblemente contaminados? Por supuesto, esta ley está completamente contaminada por cuatro magistrados que, como se ha dicho, son completamente imparciales y nosotros no solo nos oponemos en cuanto al fondo a esta sentencia, sino por una cuestión meramente formal y legal, y es que cuatro de los magistrados, en concreto, la magistrada Espejel, Conde Pumpido, el presidente, Campo y Montalbán, no eran imparciales. Una de ellas se abstuvo, pero se ha impedido su abstención. Y al fin y al cabo creemos que esta sentencia es fruto de una acción delictiva, de un delito de prevaricación judicial, algo que nosotros vamos a hacer valer ante el Tribunal Supremo con nuestra querella. ¿El Tribunal Supremo puede seguir adelante con la querella que han presentado a pesar de que el Constitucional ya haya resuelto? Por supuesto, la querella se tiene que admitir, se tiene que tramitar. Y nosotros vamos a pelear hasta el final para que se condene al presidente, a Conde Pumpido. Otra cosa es las medidas cautelarísimas que presentamos ayer. Evidentemente, el pleno no se va a poder suspender, pero quizás podremos conseguir que se suspenda la tramitación y finalmente la emisión de la sentencia definitiva. La magistrada Espejel se había apartado por entender que estaba contaminada. Conde Pumpido resuelve que no puede apartarse, que tiene que resolver. ¿Existe algún antecedente de que alguien se aparta por entender estar contaminado y que le dicen que no, que tiene obligación de resolver? La verdad es que no existe un caso precedente. Sí que existe un caso precedente precisamente al contrario. En el año 2007, un letrado que emitió un dictamen a favor del Estatuto de Autonomía fue recusado por haber avalado este estatuto y en un caso en el que se enjuiciaba este estatuto, la recusación fue aceptada. Entonces nos sorprende mucho que ahora mismo el presidente Conde Pumpido rechace con argumentos más que cuestionables que la magistrada se abstenga. Y nosotros a esos argumentos que nos hemos leído y con los que no estamos de acuerdo, respondemos simplemente con la ley orgánica del Poder Judicial que establece causas por las cuales los magistrados tienen que abstenerse y respondemos con la ley que regula el Tribunal Constitucional, con la ley orgánica, que en su artículo 22 establece el deber de imparcialidad y en el artículo 80 el deber de abstención.